Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental. Estás en tu podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el empleo en el sector y comentamos la actualidad que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y en definitiva todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Buenas, soy Juan María Arenas, jmarenas barra baja eco en Twitter y hoy eh, programa 6 del lunes 25 de marzo de 2016. Hoy vamos con un mano a mano, hoy no vamos a tener invitada, oh. 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 pero como ya se escucha, pero nos gusta hacer programas así, nos gusta también ser Enoch y yo solo. así que nada, vamos a darle paso directamente a No, que, que hoy no tenemos mucha más gente. Venga, buenas Enoch, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo va? Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana? Pues muy bien, ahí con muchos proyectos abiertos, que es un... La locura para la cabeza tener tantos proyectos abiertos y que no avancen, pero bueno, son pruebas ahí totalmente de fuego. <laughs> y nada, esta semana justo tengo un montón de viajes y un montón de historias a Ciudad Real, luego tenemos asamblea del colegio, el sábado nos vamos al IFEMA, bueno, una semana muy entretenida. ¿Qué, qué te vas, vas tú... a hacer a IFEMA? Eh, ahí está el. luego lo voy a comentar en el ah, vale, en la que parte lo, de... lo comentas. Coment... aparte vale, de networking, venga. Lo, lo que no he dicho que lo tenía que apuntar para decir, que es que esperamos que este programa al no tener invitada sea más corto. Bueno, ya veremos. Ya veremos ¿eh? <risa> <risa> pues, yo, pues yo ya mi, mi semana, mi semana, la verdad que esta semana yo pensaba de estas cosas que dices, uy, eh, joder, que he hecho esta semana. Y te pones a recapitular y dices, uff, pues he hecho bastante. Cosas distintas, ¿no? Porque hay semanas que estoy enfocado en un tema. Esta semana, bueno, en Oikos ya sabéis que es, es un. Es, ya es tradición, ¿no? Hablar que he hecho en Oikos Tenemos un podcast en el que hablamos de esponjas marinas. Que creo que no habíamos hecho todavía ningún. En Oicos, ningún programa hablando de, de mar. Y bueno, y de mar. Tan, tan de mar. Esponjas marinas. Tan de mar, yo, yo creo que no. Ya está muy guapo. Eh, está, está chulo, eh, Además, con una investigadora sí. que, que, que divulga muy bien. Y entonces es, es sí. un lujo, ¿no? Cuando, cuando tiene el programa gente que, aparte de ser científico, er, dibu, sabe divulgar o divulga. Se, se nota, nota, se nota, se nota. Y la verdad que con María sí. López Acosta ha estado, la cosa, ha estado la cosa muy chula. Además, compañera mía de la carrera, en muchos Viñarro que hemos estado juntos, o sea que amiga también, así que <laughs> <laughs> qué mejor. Y, y luego también esta semana he estado, pues bueno, sigo con la web esta del medio donde colaboro, de Diario Área, aquí en Campo de Gibraltar. Pues he seguido con, con la, un poco de ayuda técnica. También he estado cambiando mi web, la de jmarenas.com, la le he estado dando un cambio grande. Eh, se nota que trabaja el fin de semana, por eso tengo muchas cosas. Y por último, también estuve la semana pasada en, en, en la Universidad de Cádiz eh, hablando con un grupo de investigación que igual le voy a llevar algo de comunicación y, y de desarrollo web y de bueno, y cosas de comunicación y de divulgación. Y noticia de esta mañana, parece que eso va a salir para adelante, un pequeño proyectito ahí, eh, así que. Genial. Así que estoy estoy de enhorabuena y que por eso no que estamos grabando un poquito más tarde pero bueno pero que todo sea por eso no que sea porque se hace que, culo. que luego sí, al final como no pena. tenemos nadie hoy vamos a salir antes de lo que solíamos salir porque como no tenemos que <laughs> tanto por una edición, igual aunque grabemos más tarde pues vale. nada si te parece eh, vamos pasando vamos pasando a la siguiente sección adelante venga pues hombre lo primero es recordaros como hago siempre que todos estos programas los estamos comentando con el hashtag actualidad y empleo ambiental que no sé si en redes alguien lo está poniendo o tú y yo nada más, ¿no? Por lo pronto tú y yo nada más. No, de momento no te está moviendo mucho. Venga, que no cuesta tanto, hombre, que, que, que la gente comente, comente. <laughs> que, no, que sabemos que hay gente que nos comenta, pero que, que pongan el hashtag, que luego es más fácil encontrarlo. Claro. Venga, pues nada, damos paso a empleo. Y ya sabéis, este podcast tiene sentido por la web trabajenmediambiente.com, porque sin ella no, posiblemente no tendríamos este podcast. Y al crack del empleo ambiental, ya sabemos que lo tenemos aquí cada lunes. Este es fijo, este es como yo, fijo, en <laughs> cuenta, Cuenta que tenemos esta semana de novedades en la web. Muy bien, pues mira, esta semana, como estuvimos diciendo ya la semana pasada. Vamos a decir las ofertas que tenemos activas, que no son solamente las últimas las que pusiéramos hoy, ¿vale? Son todas las que hay que se revisan mínimo una vez a la semana. Y ahora mismo hay 189 ofertas de empleo en las que te puedes inscribir. Si te parecen pocas, yo ya no sé. <laughs> yo creo que está muy bien. Sí, hay 189, eh, sí. Habrá de todos Pero los en... campos, ¿no? Pero. Sí, es, está muy variado. Hay de empleo público, de empleo privado, hay. O sea, hay muchos eh, sectores, ya sabemos que el medio ambiente es un bastante amplio, sí, pero hombre para, para, para entre inge, tantas. Para ingenieros, para ambientólogos, para biólogos. Claro, hombre, entre alguna puedes encontrar algo que, que te cuadre por, por situación y por y por sector, yo creo, vamos. Esa es la idea, ¿no? Que a alguien le cuadre. Efectivamente, esa es la idea. Y vamos a ver un poco de networking para esta semana que entra. Vale, siempre Venga. hablamos de networking como un paso clave para conocer gente, para que la gente, más que para conocer gente, para que la gente te conozca a ti, ¿vale? Y que la gente sepa qué es lo que haces y qué es lo que, a lo que te dedicas. Vale, mira, este este, este sábado, bueno, empieza el día 28, del 28 al 30 está en el IFEMA, que era lo que decía antes, el Foro Internacional de Posgrado y Formación Continua, ¿vale? Muy interesante si estás buscando para hacer un máster o si estás eh, mirando algo de formación. Eh, por lo menos darte una vuelta, echar un vistazo a lo que hay por allí, enterarte. Yo creo que está muy bien. ¿vale? Y decía que nosotros, que yo voy a estar el sábado por allí porque eh, con el Colegio de Ambientólogos y el ISM. Eh, organizamos una charla en la que llevamos a cuatro ambientólogos y van a hablar de pues dónde es, de su trayectoria profesional cómo lo hicieron y, y que es posible encontrar empleo, vamos, que no es una utopía y sí, luego Si tenemos no fuera posible mira. no tendríamos tampoco esta web <laughs> Efectivamente. Y luego también aquí en Madrid tenemos por ejemplo las onceavas jornadas ornitológicas de la de la Universidad Complutense de Madrid, eh, muy interesante para los que os guste o para los que estéis en el sector, pues pasar por allí del 20 al del 26 al 28, creo que es bueno esta semana. Sí, aquí eh, ha puesto que... mal, la nota el programa. Corrige, sí, ¿no? he puesto lo he puesto mal eh, y creo que lo, lo miro lo tengo que mirar. Pero bueno, es esta semana, empieza el 26 seguro, empieza mañana. Eh, más cosas. En León eh, tenemos del 26 al 27, tenemos el segundo Congreso INTE más 3R, que las 3R son de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Muy interesante para los que estéis en el sector, que os paséis. Y terminamos con un, un evento en Málaga del 27 al 28, que es el décimo Green, Green Cities Málaga. De inteligencia y sostenibilidad. También muy interesante si estáis por ahí, ir a que os conozcan y a conocer gente y a debatir. ¿Vale? Pues perfecto, muy la verdad que por todos sitios, así que que no todo se hace en Madrid, que parece que siempre se dice, no, es que todo se hace en Madrid, pues evidentemente no. Eh, estoy... estoy pensando no, no, no. que igual esta sección para pa futuros podcasts no la tenemos que llevar al final del programa. Bueno, pues oye, nos la llevamos. <laughs> Eso ya, ya lo hablamos luego, ya lo hablamos luego. Eh <laughs> Por último, en la parte de empleo, eh, la semana pasada estuvimos hablando de un artículo que has escrito para la web que se llama "relaciones de confianza y marca personal para encontrar empleo". Bueno, en realidad no estás? estuvimos hablando de él. Dijimos que, que estaba disponible y que se lo leyera la gente, que lo estábamos moviendo en redes y respondimos algún comentario concreto sobre este artículo. Así que si alguien quiere que vaya, que vaya a ver el... Que vaya a escuchar el programa de la semana anterior y si entra a través de Spreaker, además tiene una pelotita en el momento en el que empieza el justo a hablar de esto, en la parte de oyentes. Eso es. Pero dijimos que hoy íbamos a desgranar un poquito más el artículo, ¿no? Y por eso también un poco que no tengamos invitado, porque al desgranar un artículo nos lleva más tiempo y, y nos quita, pues eso, no, no ya, ya nos iríamos demasiado. Así que vamos a desgranar un poquito este artículo, Enoch, cuéntanos... Vale, pues mira, el, este artículo habla principalmente sobre eso, relaciones de confianza y marca personal, ¿vale? Ya hemos visto en otros, en otros programas eh, como el set, entre el 70 y el 80% de las ofertas de empleo eh, aparecen son del mercado informal. No las vas a encontrar en ninguna web, no las vas a encontrar en el INEM, no las vas a encontrar en, en ningún sitio, ¿vale? Eh, publicadas, vamos a decir. Es algo que ya habíamos dicho, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegar a ese 70-80%? Pues justo es, de eso es de lo que va este artículo, porque una de las formas que, la que podemos a, acercarnos es con las relaciones de confianza. ¿Qué son las relaciones de confianza o qué es, qué es lo, que, lo, lo que lleva a las relaciones de confianza? Es simplemente mmm, los amigos que tienes, la gente que conoces, los contactos. ¿Vale? Mm. Eh, cuando el objetivo que tiene que hacerte pensar, cuando tú estás hablando de relaciones de confianza y marca personal, es simplemente cuando un compañero, un amigo, un, alguien que conoces, ve una oferta de empleo por casualidad, alguien le pregunta en su trabajo, le dice, oye, pues estoy buscando a alguien que me haga un trabajo de esto. Simplemente que a esa persona en ese momento se ilumine y piense en ti. Ese es el objetivo. He de decir, voy a romperte un poco aquí. Antes he dicho que, no, 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 que la semana pasada fui a la, universi a la UCA, a la Universidad de Cádiz. Eh, fui a la Universidad de Cádiz porque un contacto que hice un curso con él, bueno, es, ya es amigo, no casi, pero bueno, un conocido, eh, amigo, llámalo como quieras, eh, ha venido a trabajar a la Universidad de Cádiz y se acordó de que yo hago este tipo de cosas de comunicación y me dijo, es que vente que te tengo que presentar a gente aquí a las que igual le interesa lo que haces. Es que es así. Es Entonces, que es eh, claro, y me pregunto que él, eh, yo, es que si no... Pues es eso. que mira, a mí me ha pasado ayer, o sea, ayer o esta mañana, creo que ha sido esta mañana, no sé, ayer por la noche o esta mañana, un contacto de Twitter que no conozco físicamente, que no conozco personalmente, ¿vale? Pero que nos seguimos desde hace ya un tiempo y que hemos interactuado en Twitter, pero bueno. Eh, me, me escribió un privado y me dijo oye, eh, oye no, es que me ha pedido un cliente esto, que yo no lo hago yo no, no estoy especializado en ello oye, tú puedes hacerlo es que es así, es que es tal cual o sea, es que parece una tontería, pero es que el, el, el estar en la cabeza de la gente en, la que, en que tus contactos las personas de tu alrededor sepan a qué te dedicas sepan a qué, en qué eres bueno es que es fundamental porque si es claro, es que si ese 70-80% de ofertas de empleo salen a, en ese en ese a través de esos medios, pues tienes que llegar a los medios. Y además, además yo voy a dar otro dato también importante. Es que eh, cuando alguien te toca en la puerta, eso no sé si lo he dicho en este programa alguna vez, no es lo mismo llamar que salir a abrir. Sí. Cuando tú mandas un currículum estás llamando a las puertas. Cuando tú bueno, sí, claro. recibes una oferta de este tipo, estás saliendo a abrir. Que una vez que abres, oye, puedes abrirle con un cuchillo en la mano lleno de sangre. A lo mejor sale corriendo, <laughs> pero pero sí, pero yo que sé, le puedes abrir. Y perdóname la broma, le puedes abrir en bolas y que seas atractivo. Y digas, oye, voy a entrar hasta a, la, a, a ver que me, que me cuenta, la ¿no? Cocina. de sí, manera sí. metafórica, no abrirle en bolas, ¿no? pero en plan, en plan, bueno, le abres una casa, un sitio agradable y que te quiere conocer para ofrecerte ese puesto de trabajo. Y yo creo que ahí, esa persona ya está buscándote a ti. Luego ya eres tú el que tienes que decir, sí, sí, soy tu hombre o soy tu mujer. Pero ya te está buscando. Eso es súper importante. me interesa importante. esto, o me interesa esto sí, otro, sí, o cobro sí, sí. tanto, o no cobro. Exactamente, o me, o sí, lo sí, que oye, sea. luego tú ya. Allá tú. Eh, efectivamente. Pero ese primer contacto es fundamental. Y es que hay que darse una cuenta. ¿eh? O sea, hay que darse cuenta de una cosa. Esto. Eh, o sea, las redes sociales ya son una realidad. Eh, ya hace muchísimo tiempo que estamos trabajando con ellas y tenemos que empezar a integrarlas en, en, en la vida en todas nuestras estrategias y es que si lo piensas si miras a tu alrededor te vas a dar cuenta de que a un clic de distancia tienes a el responsable de recursos humanos de no sé qué empresa o eh, un compañero tuyo que hizo la carrera y que está trabajando no sé dónde que te encantaría trabajar en esa empresa o o un ministro. Es que los ministros tienen cuentas de Twitter y están ahí. Sí. Y te, y te voy a decir que algunos no, pero otros sí que contestan si les mencionas. A mí me ha También contestado. Un... A mí, Efectivamente. A mí me ha contestado. El último así personaje relevante que me contestó algo, bueno, él o su equipo, fue el, con, el antiguo consejero de, de Medio Ambiente de Andalucía. Claro, es que no, es, no están tan lejos. No, no, no están no. Tan, tan lejos. Contestan. Bueno, en relación a esto de las relaciones de confianza y de la marca personal, también muchas veces es, vale, ya saben que hago esto, no sé si esto lo tratarás en otros artículos, pero voy manteniendo el contacto de vez en cuando. He de decir es decir, que el, el, el podcast de esta semana, el podcast de, de Esponjas, yo a María, a María López Acosta, chica que entrevisto, eh, no es buscar trabajo, pero al final... A ella le interesa mucho porque ella forma parte de un proyecto europeo y los proyectos europeos de investigación, una parte importante o la obligatoria, obligatoria sí. es la divulgación. La sí. Entonces, ella lo que hizo en mi web y lo que hizo en mi podcast, eh, esto le puntúa, o sea, les puntúa. Necesitan hacer divulgación a todos los niveles y esto es, es importante. Pues yo de ella, yo es una amiga, ya digo, es una amiga, de vez en cuando me acuerdo de ella, nos mandamos un mensaje de esto de, ya sabes, cada, cada mucho tiempo. Pero yo pensé en entrevistarla porque en Twitter comentó uno de mis podcasts y digo, joder, qué interesante que hayas entrevistado a los chicos de Comandanga, que fue con entrevistaron a los de Comandanga. Uh -huh. eh, qué gusto estar escuchándonos y tal y cual a, a todos, porque nos conoce a, tanto a mí como a alguno de ellos y tal. Eh, qué gusto. Y dije, uy, espérate que María hacía cosas súper interesantes y yo no lo había pensado. Y le escribí eh. a Twitter, oye María, eh, ¿vienes a contarnos lo que haces? Y me dijo, yo encantada. Claro. Vale, a ver, no es lo mismo, no es buscar empleo, pero en el fondo es a ella se le abrió una puerta de divulgación sin hacer nada, a lo mejor si no tendría que estar ella mandando correos a ver dónde meto mi divulgación, porque es necesaria hacerla para el proyecto europeo. Y ahí le vino, pues es que le vino sin, sí. sin mucho, sí. sin, sin excesivo trabajo, ¿no? Mira, yo hay una cosa que en, en cuanto a temas de divulgación y, y comunicación en redes sociales, eh, ahora hay una nueva corriente que dice que Facebook ya pasó su momento. ¿Vale? que Facebook ya pasó y el movimiento en Facebook ya no es lo que era y como que dejan un poco al lado esa red social eh, en favor de otras como puede ser Instagram o como pueden ser YouTube. Bueno, es, estas cosas siempre son modas y, y esto, cada uno esto tiene su mastrillo un un ¿no? Sí, pero bueno, cada martillo tiene su librillo. Pero lo que quiero decir, con, no, no quería extenderme en esto, solo quiero decir, a mí Facebook me gusta mucho porque yo tengo contactos de las personas con las que he ido a la universidad, con las personas que mm, he trabajado alguna vez en algún trabajo, vale, que son personas que mm, originalmente de por sí eh, no las veo, no tengo contacto con ellos, porque están viviendo en otros países, porque están viviendo en otras ciudades, entonces, aunque no sea mantener el contacto, lo que dices tú, de un mensaje al año, a mí me gusta tener ir viendo si sube una foto, pues yo que sé, te, mantener ese contacto, porque esas personas al final es eso, esas relaciones de confianza no 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 tienes que perderlas al no, final no, no es un desconocido al final claro cuando claro si sí, yo a mí me gusta publicar yo tengo igual que tú tienes en eh, Facebook que publicas eh, públicamente la gente puede ver noticias que publicas y yo igual también ¿por qué? porque a mí me interesa y, la, y yo, yo quiero que la gente sepa que a mí me gusta esto que me dedico al medio ambiente que, que estoy encima que bueno, yo, no lo sé yo sí si Facebook me escucha esto que voy a decir me chapa la cuenta Uy. Pero yo es que tengo dos cuentas. <laughs> bueno, tú lo sabes que tengo Tengo la personal sí, y la sí, profesional. Yo lo sé, yo lo sé. Y, y la que publico abiertamente es la, la personal. Así que si alguien me busca para cutillarme mi vida o a ver la cara de mi niño, no la va Bueno, eso no lo va a encontrar en ninguna de las dos, porque procuro no ponerla. <laughs> pero no, no me va a encontrar el. No me va a encontrar mi, sí, mi faceta eso, personal. Eso es lo que decías tú, da para un artículo. Pero bueno, yo solo quería ver esto, esto que decías, ¿no? Del de, tema de mantener el contacto con la gente. Y yo creo que, por ejemplo, para eso Facebook mmm, ayuda más. ¿Vale? Y lo que decíamos, al final, no sé si conocéis este famoso artículo que se habló de los seis grados de separación, que mmm, todas las personas en el planeta tenemos como mucho seis grados de separación, o sea, hay seis personas que nos separan entre uno y otro, ¿vale? Entonces, me no nos vamos que sí. a ir ya. Eh, es, lo que, es un artículo, fue bastante famoso hace unos años, me parece se, demasiado se que en estudio, No lo sé, eran, lo llamaron así, seis grados de separación, pero bueno. Esto lo que decía es que entre tú y cualquier persona que te imagines va a haber seis grados diferentes como máximo, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy, siempre hay, a lo mejor tú no conoces directamente a esa persona, pero puedes conocer a un amigo y ese amigo ya lo conoce. O sea que es que es una, 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 una digamos, la relación de confianza es algo muy importante, muy potente. Y al final, esas relaciones de confianza y esa marca, esa marca personal que muchas veces se habla, pero queda un poco así como marca personal, sí, pero eso lo tiene Messi o eso lo tiene yo qué sé. Pero no, no, marca personal tenemos todos. Marca personal la tienes desde que naces. Porque la gente que te conoce en la guardería ya se hace una idea de cómo eres tú. Y a lo largo de tu vida vas construyendo esa marca personal. En redes sociales. Y personalmente, pero esa marca personal es la idea que la gente tiene de ti. Entonces, tú en esa marca personal lo que tienes que reflejar es si tu, si tu objetivo es buscar empleo. Estamos hablando siempre con el objetivo de buscar empleo: es esto es lo, lo que yo me quiero dedicar, es esto, y además es que soy bueno en esto. Y eso es lo que tienes que dedicar en, eh, a que tu marca personal diga eso de ti. Vale, ya digo en persona o en redes sociales. Entonces lo primero que hay que hacer, ver, hacer un poco de autocrítica, eh, ir en Google, poner tu nombre, ver qué sale, vale, con un navegador diferente que ya sabéis que esto de las cookies engaña mucho, sí, en sesión Entonces, privada, en sesión privada o con un navegador que no utilices o, o en una o en un ¿Cómo se llama? En un cibercafé, que, en un no cibercafé eh, que no sé si existen todavía alguno ahora. <laughs> Entonces entras ahí y pones tu nombre y a ver qué sale, ¿vale? O entras a tus redes sociales y a ver qué aparece en tus redes sociales, ¿vale? Porque a lo mejor, no sé, tienes, simplemente hay que pensar cuál es tu estrategia y tu objetivo. Pues si tu objetivo es buscar empleo, pues eso es lo que tiene sí, que decir. No, no puede, no puede salir que te han denunciado tres veces por fumar porro y que no has pagado las denuncias. <laughs> no es interesante, ¿no? O que vayas a tu página de Facebook y aparezcas de borrachera. Pues, que que yo, mejor... me, yo, me sé, yo me sé algún caso de eso, de, de decir: Te busca en Facebook, a, no a mí en concreto, pero en plan, he buscado en Facebook a tal persona y la primera noticia que me sale es del boe de que. <risa> sí, <risa> Yo me descojonaba es... cuando me lo contaron, pero, pero es además verdad además que. Es... Esas, cosas, esas cosas tendremos que. Algún día tendremos que tratarlo porque es complicado. Porque cuando te salen ese tipo de cosas en los resultados de búsqueda, no son fáciles de, de quitar. No hay... Bueno, te, te voy a dar una, extra... una forma de quitarlo. ¿Qué posiciona más? ¿Una página sí. de no sé qué o Facebook? Pues coño, perfil de Facebook, perfil de Twitter, perfil de Instagram, con tu nombre, sí, sí, sí. perfil de LinkedIn. Día, una nueva página de Space, es... no sé qué, y ya, y ya te has cargado. Las primeras salidas ya, ya te las has cepillado. Solo te tienes que cepillar 10 posiciones. En el momento que esté en la segunda página de Google ya da lo mismo. Ya no existes. Efectivamente. Pero bueno, eso lo veremos también más adelante. Pero bueno, al final lo que el, 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 la, la conclusión es lo que decíamos el, el, también en el primer artículo que hablamos. Estrategia. Estrategia para encontrar, para poder acceder a esas ofertas de empleo que aparentemente son invisibles que van a llevar y que necesitan un trabajo, aunque no te olvides de ese 20-30% de mirar en internet, de buscar buscadores, de buscar en trabajemediambiente.com en pero hay que hay que digamos la estrategia global, vale. Y yo creo que um, si os pasáis por el artículo, le echáis un vistazo más a, más, eh, más en profundidad y comentáis algo, nos decís, pues qué os parece, pues genial. Perfecto. Pues. ¿Nos vamos oyentes? Venga. Venga, vamos oyentes. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com/barra contacto. Y hoy en la sección de contacto mmm, volvemos, volvemos a los contactos a través del formulario de contacto, que es el que más nos gusta. Ya lo hemos dicho muchas pues sí. veces. <laughs> Me no mejor por ahí que por ni otro. Ni... También es verdad que este, que este nos contacta en formulario de contacto porque es peculiar este contacto. Entonces es normal que nos contacte por ahí. Eh, hoy vamos a comentar lo que nos ha contactado una empresa que puso un anuncio en nuestra web. Efectivamente. Así que, Enoch, Cuéntanos qué sí. nos han dejado. Pues esto, sí, fue una, una empresa que nos contactó para publicar una oferta de empleo en nuestra web y le dijimos, por supuesto. Tienes tienes el formulario, pues vamos sin ningún problema. Pones los datos de la oferta y directamente se publica. De ¿vale? hecho después nosotros la, si habéis entrado era la oferta que salía destacada, que nosotros la pusimos como oferta destacada Efectivamente. y salía la y era... primera oferta, salía como oferta destacada la de esta empresa. Oye, ya que se había molestado en subirlo directamente, pues la pusimos de, de oferta destacada. Luego ya cuando y salía la primera en la lista, aunque fuera aunque fue, estuviera por tiempo estuviera más antigua. ¿vale? Exactamente. Y ahora justo María Jesús, que era la, la persona que nos contactó, pues nos, nos contactaba otra vez para decirnos que, bueno, que ya se había acabado el periodo de, que estaban recibiendo currículums y que se la podíamos retirar. Y, bueno, básicamente lo que le dijimos es que, que ella misma, en su, cuando entra en la página web, puede gestionar las ofertas que sube. Puede decir, oye, pues ya está completa ya no me interesa. O en el futuro, oye, que me vuelve a interesar buscar a alguien, pues vuelvo a reactivar otra vez la oferta. Y todo eso se puede hacer directamente en la página web sin tener que. Vamos, si tenemos que, sin tener nosotros que, que, que tocarlo o hacer nada. Que bueno, que si nos escriben que lo hagamos nosotros, no pasa nada, ¿no? Pero que, ah, por supuesto. Pero que, que se puede hacer automáticamente y te quitas ese, ese. el tener que escribirle tal cual, que te respondan que no. Lo, sí, lo que sí a que quiero decir ser... yo es que la, la ofertas realmente no se quitan, se ponen como inactivas. Esto es un eso, tema sí, de SEO, sí. de posicionamiento, de que no tener URLs vacías, bueno, estos son temas que igual no vienen al cuento, pero las ofertas realmente están ahí, están ahí. En un eso histórico es lo que, que pone yo... no activa, ya está. Lo que yo le decía a Mar Jesús es eso, que la puede reactivar porque la oferta sigue estando. Exactamente. ¿Vale? Aunque aparezca como que está caducada o como que ya sí, está. Sí. Completa. Puede, puede, como, puede cambiar lo que le parezca en la oferta y reactivarla. Para igual, para mí no le interesa, pero igual, empresas que sí que contraten, pues no sé, a lo mejor hay alguien que contrate para actividades del medio ambiente, que diga, es que yo cada 3-4 meses estoy buscando gente. Subes la oferta, entras, pum, la activas, la desactivas y ya está. No hay ningún. cambias algún dato y andando. Y ya está. no te y no te ni, ni tiempo y lo puedes hacer cuando quieras. No tienes que estar pendiente de nosotros que te lo podamos hacer o que les mando el correo a ver cuando me lo pueden hacer. Esto es automático. Pues vale, pues, pues mm, ah, genial. genial. Oye, una cosa voy a decir: llevamos seis programas con este, 5 o No sé si he dicho que era el 5 o no sé si el 6. El 5, no, no, perdona, el 5. Era el 5, yo creo que he dicho que era el 6, pero bueno, mmm, era el 5. <laughs> vale. <risa> que y cada día nos hemos cuadrado a que siempre tenemos algo de oyentes. O sea, que, <laughs> bueno, bueno. que, está, que está muy bien, siempre tenemos algo. No no nos ha pasado todavía ninguna semana y digamos, esta ninguna. <laughs> La verdad que está muy bien. Venga, pues vamos con la parte de actualidad que creo que va a estar muy interesante hoy. Y... Lo primero de actualidad, recordar, como siempre digo, actualidad y empleo ambiental para ayudarnos a comentar la actualidad y sobre todo para etiquetarnos. Si queréis que alguna noticia que la comentemos, eh, etiquetarnos. Oye, ¿por qué, no, ¿por qué no comentáis esta noticia tal? Pues si queréis, ya sabéis, el hashtag actualidad y empleo ambiental bueno, o a nuestros perfiles personales nos podéis etiquetar sin ningún problema. Hoy, antes de entrar con las noticias, voy a hacer una cosa. Voy a hacer rollo titulares. ¿eh? No, no sé si te parece bien. Venga. venga Mira, dale. pues hoy vamos a hablar, como siempre, de tres noticias. La primera vamos a hablar del almacén de gas en Doñana. La segunda de pago de servicios ecosistémicos en un acuífero contaminado. Y la tercera del glifosato y la cerveza. Así que yo creo que, que bueno, y la fake news que en el fondo van unidas las tres. Pues, sí. Venga, empezamos, empezamos con la de, con la de Doñana. Venga, venga, ya. pues arráncala. Vale, vamos a ver. Esto viene porque Europa ha solicitado que se paralice el proyecto de gas natural en Doñana, ¿vale? Eh, aprobó una comisión de investigación que, estaba, que estaban investigando, habían venido a visitar Doñana y han, ya han, vamos, han aprobado las conclusiones. Y básicamente lo que le dicen es que, que paralicen el proyecto de Doñana. Básicamente es eso, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues dicen, vamos a ver, la declaración de impacto ambiental que se hizo no está completa, no es suficiente para todo lo que se quiere hacer y la importancia de ese espacio natural. Entonces, por favor, hagamos las cosas bien, hagamos una declaración de impacto ambiental en condiciones y vamos a, 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 a ver cómo lo hacemos. Eh, se fijaban en una de las cosas que citan es el riesgo sísmico, que no se había tenido en cuenta, ¿vale? y oh, obviamente invocan al principio de, de el principio de precaución propio de, de la Unión Europea cuando tienes cuando los, las consecuencias pueden afectar a un, a un espacio natural tan importante como Doñana vale. eh, muy importante aquí sí suspiras sí para suspirar eh, la primera declaración de impacto ambiental es que esto es un tema que lleva tiempo ¿Vale? O sea, lleva goleando mucho tiempo. Sí, muchísimo tiempo. De hecho. Sí, si no, 2007. O sí, sí, 2006, 2006, ha pasado o sea, por. Ha Bueno, uf, gobiernos estatales, ha pasado sí, por es tres. Sí, justo, justo lo que iba a decir ahora. Es que empezó con el, la primera declaración de impacto ambiental. Es que lo, el problema también es que se ha fraccionado el proyecto. Siempre vamos con estas historias eh, triquiñuelas que que no tienen sentido ninguno. Si no, si no fuera para desviar y para saltarse pasos. Empezó Zapatero, que aprobando una declaración de impacto, luego Rajoy, también declaración, aprobó otras declaraciones de impacto, la Junta de Andalucía aprobó su correspondiente autorización ambiental, no sé cómo se llama, autorización ambiental unificada, bueno, no sé cuál es el, el, el grado, sí, pero también bueno, aprobó efectivamente también lo apruebo o sea que aquí no hay historias de que yo me quito y yo me pongo y y también dentro del mismo informe hacen hacen o sea hablan también del tema de los pozos ilegales de la importancia de terminar con ellos vale entonces es que es un despropósito bastante o sea, lo que dicen es por favor acabar con los, con los pozos ilegales que sí la agricultura está muy bien la agricultura tendrá que estar presente pero tendrá que estar la que el medio sea capaz de soportar hombre sobre todo en un espacio como Doñana es que que no estamos hablando que, es que estamos hablando de una de las joyas de hecho eh, Doñana para que no lo sepas se protegió no porque a nosotros nos gustara mucho que, que también pero se protegió porque mucho eh, ecologista, bueno, no sé si decís ecologista, de hecho, no eran eran ecologistas, pero de alto nivel económico, evidentemente, ya sabes que esto ahora ya, bueno, que va, pero hace unos años o tenías pasta, sí, o, tenías pasta. o no tenías sí. eh, pasta. Pusieron su foco sobre Doñana porque Franco, creo que era cuando Franco, o incluso no, antes, estaba plantando aquello de eucaliptos, y pusieron el foco diciendo, oye, que es que nuestra, aves que estamos conservando en Europa y que pasan el invierno en Doñana y en el sur de Europa, en el sur de España, eh... Como aquello lo carguéis, se mueren nuestras aves que van que van a invernar allí. Entonces la que razón, esto es a nivel es yo creo que de los primeros espacios en el plan que se protegieron a nivel mundial de a decir nivel no. Sí, sí, es sí. porque es importante no solo porque esté allí, sino porque afecta a la fauna a nivel mundial o por lo menos europea. Y, y ahí había presiones de toda Europa para que se protegiera Doñana. O sea que es que que es que la Unión Europea aquí tiene mucho que decir porque es que partió de, 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 de gente europea el que se protegiera Doñana. Y es que es un, o sea, es que clama al cielo. O sea, simplemente lo del de almacén de gas, lo de los pozos ilegales es que ya es, o sea, es que no hay por dónde cogerlo. Y luego es que me hace mucha gracia, no, oh. gracia a la justa, la, la gracia como las avispas en el culo, que decían que es que cogen los, los partidos políticos y se, y se anotan tantos. O sea, es que por favor. O sea, vamos a ver... Que, 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 la, semana pasada si teníamos, atento, la semana pasada teníamos al PSOE anotándose el tanto del Tajo. Venga, pues mira, a ver, ¿a quién de, tenemos ahora de, anotándose ya. qué? Mira, lo voy a leer porque es que, es que <laughs> si no lo leo no me lo vais a creer, ¿vale? Dice, leo una noticia, eh, cito textualmente, una noticia de la cadena SER. También plena satisfacción ha mostrado Soledad Cabezón, eurodiputada socialista que considera que el informe viene a avalar la gestión hecha por el gobierno andaluz en la conservación de Doñana porque no cuestiona la biodiversidad y también matiza que no toda la agricultura es perjudicial para el espacio solo aquella que se sale de la legalidad vamos a ver por favor quién es el responsable de los pozos ilegales ¿Qué tengo que ir yo allí a, a, a levantarlos o qué a lo mejor ha sido el peso andaluz es que es que no hay por dónde cogerlo, por favor, o sea, es que no, no tiene sentido ninguno. Si no, apuntarse tantos es vergonzoso, pero bueno. Es que es vergonzoso. Es como si sí sí, 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 quién... sí, sí, si sí, sí, le da la, le da la razón a los a las organizaciones que dicen que se puede hacer agricultura sin sobreexplotación de acuíferos, pero tú es que claro, estás porque... favoreciendo una agricultura con sobreexplotación de acuíferos, con lo cual a ti no te está dando la razón. Al cántaro. A es que lo vamos a hablar ahora con el tema de servicios ecosistémicos, pero es que es normal, o sea, esto no es un espacio como la selva amazónica que nadie lo toca y queda ahí como prístino. No, vamos a ver, estamos hablando de una zona del sur de España y que tiene agricultura, por supuesto, y la gente necesita vivir y sobrevivir. Bueno, pues perfecto, estamos todos de acuerdo, pero, pero habrá que poner unos límites. O sea... Ay, vale es que no 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 tiene mucho sentido pero bueno a ver yo qué sé a ver si por lo menos le hacen caso y, y, y se toman en serio un poco el tema de, del gas en Doñana porque es que no, no tiene mucho sentido bueno el miedo por me edad edad? da no... los dos perdona el gas y los pozos, las dos cosas. Bueno sí, sí, Del nuevo gobierno es a, a, mí, a mí, no es que me, de, me da terror porque ya han dicho que van claro, a hacer una autovía. que van a conectar Cádiz con Huelva a través de autovía, línea directa, justo. con lo cual atravesando Doñana. En plan, justo, es que justo. claro, es que dar la vuelta por Sevilla te lleva media hora más. Entonces se van a gastar es que justo un, o una hora. Y yo he viajado de Cádiz a, a Sevilla a Huelva, ¿eh? he viajado y es verdad que te tienes que ir por Sevilla. Es lo que tiene vivir en una zona con un espacios naturales protegidos maravillosos. Es que es justo lo que iba a decir yo. Es que, es que da, vamos, pavor. O sea, la carretera Albacete-Toledo, que no atraviesa nada, pues dice, pues bueno, atraviesa. A ver, pero yo qué sé, un Cádiz-Huelva, que atraviesa un espacio natural protegido. Pero bueno, vamos a ver lo que hace este gobierno, vamos a ver lo que hace el gobierno andaluz, que, que yo tengo pocas esperanzas, pero a ver si, si no hay pasta y no lo hacen. <laughs> <laughs> Qué pena. <laughs> es así, es así de duro, pero es así. No confío, no confío en que su visión ambiental sea mejor. Confío en que no haya pasta. Porque como haya pasta lo van a hacer. Qué pena, por favor. Vamos al siguiente, vamos a la siguiente noticia. Venga, dale. Venga, eh, la siguiente. Es una noticia de la web. Aquí sí que vamos a decir de quién es, de la web eh, ecomandanga.org que bueno ya lo entrevisté en el podcast de Oikos y son unos divulgadores científicos que ahora un colaborador de ellos ha escrito un artículo que me parece súper interesante lo voy a decir rápidamente no eh, lo llama reducir la contaminación es rentable el plago por servicios ecosistémicos y si no lo pierdo vale aquí tengo las notas para, para contar un poquito de qué va este artículo no os voy a dejar las notas en la nota del programa hasta el artículo pero deciros simplemente no que es una zona del sur de Francia donde había una empresa que explotaba el agua, agua para embotellarla. Vale, sí, sabemos que el agua embotellada es, es el infierno y no está bien. Lo no sabemos. Pero aquí vamos al caso concreto de la importancia del pago por servicios ecosistémicos. Eh, era una zona agrícola del sur de Francia donde el nivel de nitratos, el nivel de pesticidas es altísimo y aparte la deforestación hacía que fuera mayor aún. O sea, la intensificación agraria eh, hace que el nivel de pesticidas y nitratos estaban haciendo que el agua, Natural y buenísima que ellos tenían, esta empresa tenía para embotellar, la empresa Vitel, eh, ya no la tuvieran. Ya no hay este agua, ya no cumple los estándares necesarios. Con lo cual, las opciones que se le planteaban a la empresa eran cuatro: cerrar, es evidentemente cerrar una fábrica, pues despides trabajadores, bla, 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 bla no era opción. Irse, irse cerca, con lo cual. Entre irse y cerrar, para mí no hay mucha diferencia, porque los trabajadores que están ahí no creo que se vayan a ir a 500 kilómetros de su casa para mantener un puesto de trabajo. Algunos habrá, pero irse tampoco era una opción. Comprar tierras. La otra opción era comprar tierras. En plan, bueno, pues si reducimos la agricultura a la mitad, pues, pues los nitratos estarán a la mitad y encima en esas tierras podemos hacer eh, pues lo que lo sea que necesario. Me pareja, sí. sí. Y la otra opción, que era incentivar la agricultura responsable. O sea, pagarle a los agricultores. Para que tengan ciertas prácticas o pagarles de una manera o de otra, ¿no? Eh, trabajar junto con los agricultores para que sus prácticas agrícolas permitieran que hubieran menos nitratos y menos pesticidas en el agua. ¿Qué opción, ¿Qué opción cogieron? Y, evidentemente, ¿qué opción cogieron? Si la estamos entrevistando aquí, pues la cuarta. No, no hay mucho más. Y aparte, a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque, porque es esto, ¿no? Eh, la empresa tuvo, claro, según cuenta el artículo y según nos hemos informado también. La empresa tuvo claro que no se podía hacer nada confrontando con los agricultores. Y esto me lleva a mí a un detalle, a, a poner otro ejemplo. La empresa se sí. estaba jugando el dinero. Jugando su dinero. Porque al final es verdad que no quiere cerrar la empresa por sus trabajadores, bla, bla, bla. bla. Pero en el fondo lo que a la empresa le importa es su dinero. Vale, una empresa jugándose su dinero. E igual, si hubiera ido por las malas, igual los agricultores de, tendrían que haber dejado de usar tanto agroquímico tal. Pero no fue por las malas. Lo que hizo fue poner figuras intermedias y negociar con ellos, darle dinero por las pérdidas y sobre todo para adecuar eh, la maquinaria, y para adecuar sus modelos de producción. Pues la empresa haciendo eso se, se garantiza poder seguir explotando el recurso. Esto me lleva a un ejemplo también que es un poco paradigmático, que es el problema del lobo en España. Justo, sí. Te ha venido a la mente, ¿eh? Y no te lo habíamos hablado. Sí, 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 sí. Es... Estaba pensando en eso. O lo hacemos. Eh, con servicio. En este caso no sería pago directamente, pero o lo hacemos de manera con figuras intermedias y con negociación, o no conseguimos nada. ¿Cuál es no. el problema? Que la empresa sabe que lo hace así o cierra. El problema de los ecologistas mmm, del lobo de confrontación extrema es que ahí no hay dinero por medio, hay sentimientos. Entonces no se paran a pensar como hace una empresa. Que la empresa, os o sea, sí. aseguro que la empresa estaría. Mmm, si pudiera. ¿sí? Mmm, si pudiera hacer lo que en. Lo que en su, a ver, digo, no digo esta empresa. Muchas empresas, si pudieran hacer lo que en Sudamérica, me molestan estos cuatro campeones y no les pego un tiro, que en Sudamérica se hace, posiblemente sí. en Europa lo harían también. Lo que es que aquí no lo pueden hacer y dicen, pues bueno, pues vamos a negociar con ellos. No, no quiero personalizar en esta empresa, ¿eh? que esta empresa a lo mejor es maravillosa y no, no no plantea pegar cuatro tiros a nadie. Pero es verdad que muchas empresas lo hacen. Y por eso quería remarcar esta noticia. no Lo primero, por la importancia del pago de servicios ecosistémicos. La segunda, la importancia que puede tener para una empresa. Que la naturaleza esté bien conservada. Eso es. Para la empresa está imprescindible. Y lo segundo, la importancia de la negociación y de buscar puntos de acuerdo entre, entre empresarios y, y agricultores. No sí, este es un punto. Sí, esto es un punto clave y es muy interesante. Esto que has contado del tema de la negociación. Porque en temas ambientales, mmm, cuando. O sea, Siempre que quieres hacer una actuación sobre el territorio, sobre una determinada especie, sobre una determinada lo que sea, tienes que contar con la población. Y tienes que contar con las personas que van a sufrir, a lo mejor para bien o para mal, digo sufrir esas actuaciones que tú vas a hacer. Ya sea porque se van a beneficiar o porque no les va a gustar o por lo que sea. Bueno, porque pero es es que si aquí, no, no... aquí no es que te hayas que contar con ellos, es que aquí o, o cuentas con ellos o chapas. Es que, Efectivamente, pero es que es un, el ejemplo clave para un montón de cosas y de actuaciones que se realizan en un montón del de, de territorio en España y no se tiene en cuenta la población. Y es que tienes que tener en cuenta sí o sí, porque es que si no, no sale adelante. Porque, como a, lo que decías del lobo, como a cuatro se les ponga entre ceja y ceja que van a matar a los lobos, pues los van a matar, ya sea eh, furtivamente o, 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 o legalmente. La forma es que tengas el, 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 el otro 99% de la población de tu lado. ¿Y cómo lo consigues? Con confrontación, ¿no? No, efectivamente. Porque, a ver, seguro no. que hay agricultores que no han entrado por el aro. Y seguro que hay agricultores que siguen tirando abono, a, 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 vamos, tirando el dinero, ¿Seguro? tirando abono, porque eso pasa. Seguro, pero si tú has conseguido que el 80-90% de tus agricultores, pues a lo mejor te sale eso más rentable y a largo plazo, es verdad que esto no es algo a cortísimo plazo, a medio plazo te salga más rentable que comprar las tierras. Efectivamente. Y es muy, muy interesante esta posición. Pues nada, yo os dejaremos el artículo y bueno, y nuestra opinión, pues aquí la tenéis. No hay cosas del artículo que no, que evidentemente el artículo es mucho más corto, nosotros hemos ampliado información, ¿no? Pero, sí, sí. pero nos parece interesante el artículo este de Comandanga, que, que en redes de restauración de ecosistemas ya la, ya la pusimos en Twitter y en Facebook también. Sí, y en. En Trabaja también. En trabaja también lo hemos puesto, ¿no? Es que como eso, sí, sí. eso esa parte, que no lo sepas se encarga más en os que yo, aunque yo también subo cosas. Entonces hay cosas, hay veces que yo no sé si hemos puesto ciertas cosas en redes. Sí, 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 eso lo hemos puesto también. Y nos vamos a la última. Sí, esta tiene tela. Que esta me gusta, a mí esta me gusta mucho. <risa> <risa> eh, bueno, voy a leer primero el titular de un, de un artículo que, que hemos encontrado por ahí, que me parece buenísimo, y que resume todo lo que voy a contar después. El titular del artículo, de, que de hecho no sé ni de quién es, a ver si me buscas de quién, ahora a ver si... Sí, ahora te lo digo. Se llama, Señor, hay rastros de, glif de glifosato en su bebida cancerígena. Un aplauso, un aplauso para este titular. Sí, 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 es genial. Vamos a ver, esto viene al cuento eh, de que se ha movido por redes este fin de semana y este final de semana un artículo que decía, el 99% de la cerveza tiene glifosato. Sí, sí. Y esto al hilo de que Bayer está teniendo unas pérdidas enormes porque le han, eh, han acusado ¿no? de, de que el glifosato es cancerígeno y tiene que pagar una subvención a, una ayuda, sí, sí, a alguien unos, que murió de cáncer. Unos juicios en Estados ¿Unos Unidos. Unos juicios en Estados Unidos, vale. Entonces, vamos a mezclar aquí, vamos a mezclar todo, vamos a hacer que algo nos interese, lo ponemos en forma de noticia. Aunque sea en una web de ufología, atentos, una web de ufología de ovnis, para que no sepa lo que. Lo ponemos en una web de ovnis, un artículo aquí, un refrito que, que, que tira fake news, que tira para atrás, el 99% de las cervezas. ¿De verdad? O sea, ¿cuántas han analizado? 5500 y las en el 99? cinco mil 5500 solo en España o en No sé, es como, el... o sea, que me digas el 20% o el 100%, todas, me lo creo. El 20 me lo creo, pero el 29 tira para atrás, a fake news que tira para atrás. Es pues que además, o sea, es como, tiene glifosato, que es nivel 2B de cancerinidad, que es posible que sea cancerígeno, sí, además el glifosato te avisa, y sí, el glifosato es veneno, sí, no, no entramos a juzgar de que sea maravilloso, no, es veneno, pero es que estar diciendo que tu bebida, que tiene nivel A, o sea, que es cancerígena sí o sí el alcohol, tiene una sustancia que es potencialmente cancerígena, o sea, vamos a ver, hijo mío, y además es que no hay que. O sea, es que te, hay que tener en cuenta lo que significa. A ver, hay que, digamos, poner en contexto qué significa que el glifosato tenga nivel eh, 2A. 2B. El glifosato creo que es 2B. Bueno, bueno el, este tenía puesto aquí. Bueno, me da igual. El, la cosa es que está al nivel de, por ejemplo, de las bebidas calientes. Las bebidas calientes también pueden crear dar cáncer. La carne roja la carne roja, el humo de la chimenea cuando quemas madera, eh, eh, el tostado del café, vale, el, cuando las frituras se, se fríen mucho y queda eso, o sea, es al mismo nivel el glifosato, entonces obviamente no te vas a pegar un chupito de glifosato, ni ganas que tenemos. Claro, es que igual si tuvieras chupito de glifosato no sería 2b sino que sería a, ¡Ah! ahí evidente que coño si te lo estás bebiendo Igual, igual sube el nivel de, de peligrosidad, ¿no? Estamos hablando de, del que se usa, ¿no? Del, del que puede llegar a, a ti. Pero es que no tiene ningún sentido. O sea, te estás metiendo una cerveza que ya de por sí el alcohol está clarísimo que da cáncer y me estás comentando. O sea, es que no tiene sentido. Fumándote ninguno. un cigarro a la vez, ¿eh? A la vez te estás fumando efectivamente, un cigarro. Es, es, efectivamente, eso es para estar una cerveza. Fumándote un cigarro y preocupándote por el glifosato. <laughs> y ya de paso pues ponte en el medio de la acera en el medio de la carretera a ver si te atropella un coche ayer estaba pensando similes para hacer con esto y es como si tú naufragas estás yo qué sé coges tu barquita te vas allí a 5 kilómetros naufragas y te rompe tu motor te pega una tormenta con unas olas de 5 metros de altura y tú te preocupas porque te pueda matar un rayo de la tormenta Hijo mío, o sea, sí hay una posibilidad de que sea el rayo el que te mate, pero a lo mejor te matan el naufragio y con olas de 5 metros de altura en medio de la tormenta. Igual, procúrate de otras cosas más que del rayo. Es que si me pongo de pie me mata el rayo. Ponte como sea para mantenerte encima de la barca. Pues esto es casi lo mismo. El glifosato a lo mejor me mata. Sí, pero igual si te tomas una cerveza sin alcohol reduces más el riesgo que, que no tengas glifosato. Mm. Que no estamos diciendo con esto que, oye, que cada uno se tome, se, yo bebo cerveza cada vez menos, pero bebo, me tomo mi copita de vino una vez cada X, y me la tomo, pero siendo consciente, o sea, no vayamos claro, a... Efectivamente. <laughs> sí, solamente hay que ser consciente de los riesgos y ya está, y, 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 y tener en cuenta cuál es el nivel de riesgo de cada cosa. Y ahí a lo que voy, a lo que voy, es que por esto yo quería tratar las fake news hablamos mucho de que las fake news han hecho crecer a cierto partido de tres letras de extrema derecha que no quiero nombrar. Por hacerle publicidad, ¿no? Seguro Perfecto. que he dicho así, nadie sabe cuál es. No me gusta nombrarlo. Entonces, eh, ese cierto partido ha mamado de las fake news. Ojo, cuidado, a ver si el movimiento ecologista también está mamando de fake news con los chemtrails, con el glifosato en no sé qué y con... No sé qué otra sí. noticia, porque también el movimiento ecologista eh, también es carne de fake news. Porque es verdad que la fake news lo, lo que hacen es cogerte un sector crítico y como que le afiancen sus posiciones. Un sector crítico que le afianza las posiciones son la extrema derecha y la inmigración, con realidades que no existen. A ver si vamos a ser los ecologistas o van a ser, o es que yo no sé si meterme en el saco o no, eh, los ecologistas. Yo, no me meto. Eh, yo depende. Yo lo, siento, yo lo siento, pero no me meto. Yo depende, yo, porque es que me, soy más, yo me considero más ecologista que mucho ecologistas, con lo cual me meto, pero siendo muy crítico. Eh, a ver si vamos a consentir. Pues bueno, es que ya está pasando. Que, 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 que sean la face news la que marquen nuestra, la línea de actuación de los ecologistas o de cierto ecologistas y la política que puedan llegar a hacer esos sectores ecologistas. Y es que hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor este, este tema del glifosato, pues al final. Crea un mucho presión social y puede, y obviamente está conduciendo a que ayuntamientos no, no lo utilicen. Pero lo que y, tenemos que preguntarnos es: ¿y me parece que los ayuntamientos no lo utilicen? No, pero sí está bien, pero eh, cuando no utilizas glifosato, ¿qué estás utilizando a cambio de glifosato? Pues mira, te pongo un ejemplo: en el gobierno de Puerto Real. Que es un gobierno en el que está EQUO gobernando junto con. Creo que son EQUO y podemos, con apoyo externo de, del idea. PSOE. Creo creo que sí, creo que sí, ¿eh? Vamos, estoy seguro. No sé si alguien más, pero yo estoy seguro. Seguro. Ahí lo que se está haciendo es. Donde se echaba el glifosato, ahora se dejan crecer las hierbas y se quitan a mano. Pues ¿Qué pasa? Genial. Chapó de 10. ¿Qué pasa? Hay que explicarle a la población muy bien y estar teniendo muchas críticas porque hay mucha hierba en la calle. Pues es que bueno, a lo mejor en pues... el alcorque de un árbol tiene que haber hierba. Efectivamente. Claro, el problema está cuando quitamos el glifosato y usamos otro, otro tóxico que no sabemos, sushi, porque el glifosato lo tenemos controlado, pero cuando se usa otro que no se sabe, yo es que ahí... O que, o que puede ser peor, pero sí. no tiene tan mala fama. Exactamente, ahí estamos. Es como lo del aceite de palma y el aceite de no sé qué. El aceite de palma tiene mala fama, pero te están metiendo el de colza, que es igual de malo o peor. Efectivamente, es como... Pues, pues en este caso pasa lo mismo, ¿no? Mucho cuidado con, con eso. Y es, eso es más o menos lo que ibas a decir, ¿eh, ¿no?, de los ayuntamientos. Sí, 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 era lo que quería decir de, En tema de los sustitutivos, que a veces es complicado Y vamos a nombrar al a, 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 a autor del artículo de, Del señor hay rastros de glifosato en, en, en su bebida cancerígena Que me ha parecido espectacular es, el titular parece es, es muy bueno, sí Es David Osorio, ¿vale? De la página web de Avanza De Avanza Blogspot ¿Avanzada? De Avanza Ah, perdón, de avanzada, sí De avanzada.blogspot.com el artículo lo dejaremos como siempre, la nota del programa, ya sabéis, en trabaja barra Podcast. El programa de hoy, del 25 de marzo, y el programa... 5-6, mmm, perdón. 5. 5-5. 5. Que es el 6 contando el programa cero de presentación. Gracias. Por eso me he liado yo. eh Nada, si, se, si tenéis algo que decirnos, escribirnos. Escribirnos que lo comentaremos. Que este tema del glifosato y de las fake news y de, y de las conspiranoias eh, da para mucho. Eh, que da es, para es, mucho. Es, esto de que es, de ser el malo para los protransgénicos y pro herbicidas y ser el malo para los ecologistas, a mí me parece que estar, estás en el punto exacto donde quiero estar. <laughs> Que igual me pego con los ecologistas radicales que con Mulet, que es un famoso es que, pro -genes. Es, que es, es tremendo, sí. A mí muchas veces me, me conocen por grupos de Facebook porque te dicen que llevo el, el machete todo el día afuera, pero es que. <laughs> es que lo siento, pero es que no puedo. Pues nada, no, te voy a decir una cosa. Hemos hecho este programa sin invitado para tardar menos. Y joder, <laughs> hemos tardado 52 minutos, muchísimo menos que los últimos que nos estaban yendo a 58. <laughs> Menos Venga, mal. Vamos, vamos a ver si vamos cerrando el programa. Venga. Esto, esto llega a su fin por hoy. Recuerda que puedes escucharnos en Evox, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en, It en iTunes, en tu reproductor de podcast favorito. No olvides suscribirte a donde estés escuchando. Valóranos, coméntanos. Y os esperamos el lunes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental. Y durante toda la semana en trabajamedioambiente.com y en nuestras redes sociales nos escuchamos adiós